tampoco me voy a cansar de decirlo, son una familia de vividores y así lo reitero y lo sostengo. La hermana de Carla Luna reapareció a través de una entrevista y llamó a Carla Panini un parásito para México. Y con esto las polémicas aún continúan. La comediante, mejor conocida como la comadre Güera, sigue siendo tachada como la mala del cuento. Tiene un proceso ahorita la señora por evasión de impuestos, entonces... Erika Luna, la hermana de Carla Luna, reapareció y dijo un montón de cosas, confesando entre ellas que su excuñado Américo Garza, actual pareja de Carla Panini, se dedicaba a clonar tarjetas de terceras personas. Inclusive también se le salió en el en vivo decir que mis sobrinos eran unos parásitos. Todo esto sucedió después de que hace algunos días Carla Panini, a través de sus cuentas oficiales, le mandaba a decir a toda la familia de Carla Luna cosas bastante fuertes. Así lo dije y lo sostengo, lo voy a seguir diciendo. De esa familia vividora, de esa familia de parásitos, así lo dije. A través de una entrevista con el programa Chisme No Like, Erika Luna volvió a irse con todo en contra de Carla Panini. A ella la señaló de tener grupos para hablar mal de su hermana y hacer memes con la imagen de sus hijos. Erika señaló a Carla Panini y a Américo Garza como los verdaderos parásitos. Pues los parásitos son ustedes. Esta mujer es un parásito para México. Erika Luna señaló a Carla Panini, asegurando que cuando ella trabajaba con su hermana Carla Luna, Panini y Américo le decían una cantidad diferente a Carla Luna de lo que en realidad ellos cobraban por cada show, para que así le dieran menos dinero. Y al principio querían robar todo, la marca Carla Luna oficial, quería robar las redes que... Hermana de la comediante, mejor conocida como la comadre Morena, aseguró que esta pareja junta terminó debiéndole a Carla Luna casi $1,000,000, además de una camioneta, una casa rodante e incluso por primera vez en esta ocasión aseguró que en una ocasión se la llevaron contra su voluntad y le hicieron varias advertencias, ¿todo por quién? Por Américo Garza. Erika platicó que a ella junto con otras tres compañeras de trabajo, al salir de un club nocturno se las llevaron en una camioneta blindada, las levantaron y se las llevaron a un estacionamiento público. Me golpearon duro y me dieron un duro mensaje para mi cuñado, dile a tu cuñado que se deje de cosas. Las declaraciones de Erika Luna se fueron a otro nivel cuando dijo que Américo y Carla Panini tenían una bodega, en donde el gobierno mexicano encontró varias irregularidades. El establecimiento estaba a nombre de Carla Panini. Se encontró por el Ejército de México con una fuerte cantidad de droga. Tal parece ser que este chismecito se va a ir haciendo mucho más y más grande. Además, después de que Erika señalara a Carla Panini de haberle hecho magia negra a su hermana Carla Luna mientras ella estaba en el hospital, la ex lavandera Carla Panini utilizó sus redes sociales para decirle a Erika que ella no seguirá cayendo en sus redes. Y si me ocupo de mis hijos, de mis cuatro hijos me ocupo. Y tengo muchas pendientes. A través de sus historias de Instagram, Carla Panini señaló a Erika Luna de ser una ignorante por creer en esas cosas de brujas y demás, que estaba cansada que la tía Tangas, así como la llamó, esté inventándose historias que no existen. Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.